Está satisfecha la Junta de Castilla y León con su trabajo para que León, Zamora y Salamanca formen parte del eje logístico ferroviario del Corredor Atlántico. Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta, eh, señor Santo Reyero. Mire, me pregunta usted y si lo sabe por una materia que es ciertamente muy compleja, incluso en la denominación de lo que debemos o queremos hablar hoy aquí, en la que además las principales competencias, tanto las normativas como de planificación, como presupuestarias y, por tanto, de decisión, sabe usted, que están en manos de las autoridades europeas y del Gobierno de la Nación. Yo le diré que, porque entendemos que aisladamente no es un asunto que vayamos a poder defender con el suficiente grado de éxito, desde la Junta estamos trabajando fundamentalmente con Galicia y con Asturias que sabe que tienen intereses similares a los nuestros en esta materia y creo, sinceramente, que en esa dirección estamos consiguiendo, y también en las fechas más recientes, algunos resultados que hay que valorar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santo Rellero. Sí, señor Herrera, la verdad es que no sé muy bien si de su respuesta se puede inferir satisfacción, autocomplacencia, resignación o impotencia. La verdad es que yo no estoy aquí ni siquiera para interpretarle. Mi pregunta era tan clara como clara es la decisión de Europa en base a la negociación del Gobierno del Partido Popular de España y del Gobierno del Partido Popular de Castilla y León, que han apostado por desarrollar el corredor atlántico a través de la ampliación del eje atravesando Pamplona y Zaragoza. Por cierto, territorios muy ligados estos al Océano Atlántico, de donde toma el nombre ese propio corredor. Esta decisión a nadie se le escapa, condena a la región leonesa al infradesarrollo en sus conexiones con Vigo, La Coruña y Gijón. Frenando las expectativas de desarrollo de la parte más necesidad de la comunidad autónoma de León y de Castilla. Dice el señor Suárez Quiñones o dice o decía que confían en que en junio se conocerá la decisión de la Comisión para ver si es posible incluir en el plan Conectar Europa mejoras en las conexiones ferroviarias de León, Galicia y Asturias. Pero lo único que podemos concluir a día de hoy es que una vez más León ha vuelto a perder el tren. Ya hay quien habla de un retroceso de más de una década para intentar compensar el arrinconamiento logístico de León del Bierzo y de todo el noroeste español. Pueden, usted, pueden ustedes hablar de los del esfuerzo de la Junta, de las horas dedicadas, de los Frentes Comunes con Galicia y Asturias, porque la única realidad es pura y llanamente que sus escasos resultados han condenado una vez más al pueblo leonés a la despoblación y a la falta de desarrollo económico. Recordará usted, señor presidente, cuando yo en octubre del 2016 preguntaba por su errática política logística y le hablaba de Benavente, de su rosa de los vientos, de torneros o del Bierzo, y usted me respondía que tanto el Gobierno Nacional como la Junta estaban trabajando por desarrollar el oeste de esta comunidad. Y sí, seguramente trabajaban conjuntamente. Pero no para esta parte de España. Por los resultados, trabajaban denodadamente para que Navarra y Aragón se incorporaran a un eje logístico que seguirá haciendo este país más próspero y pobre dependiendo de donde se nazca. Y no me diga aquello de que ustedes han desarrollado 2.800.000 metros de superficie industrial. Dígame realmente qué va a hacer para evitar que volvamos a perder el tren en la próxima década. Mire, ya en abril de 2017, también a respuesta de una pregunta de la UPL, el señor consejero tuvo que salir a matizar la Comisión Europea y a enmendar las cuentas presupuestarias del señor Rajoy, en vista sobre todo del olvido para con León y Zamora al excluirles del desarrollo del eje logístico. En aquel entonces, que si la capilaridad, que si el desarrollo de diferentes ramales, que si se estaba trabajando, que si era responsabilidad de quien lo diseñaba, pero que estuviéramos tranquilos, que el Partido Popular mantenía intensas reuniones con el Ministerio. Hoy ya. En el segundo trimestre de 2018, la realidad es tozuda. Y más allá de quién tenía razón en la discusión, la única realidad es que el eje atlántico sigue avanzando en dirección contraria a lo que aquí siempre hemos defendido una y otra vez, alejándose, alejándose precisamente del océano que le da su nombre y acercándose al Mediterráneo, condenando al retraso, repito, de la región lonesa. Eso sí, a ustedes no se les acabarán las excusas y serán, seguirán diciendo en la intimidad que torneros no es posible, aunque después públicamente jamás se hayan atrevido a negar su viabilidad. Seguirán celebrando estatutos, fiestas en Villalar y diciendo que apuestan por los leoneses, mientras todos los datos económicos, mientras todas sus decisiones, nos hacen cada día más pobres, más insignificantes y menos numerosos. Que eso sí parece que ayuda al fin último que ustedes persiguen. Eso sí, cuando me conteste también, señor Herrera, dígame también si la batalla que ha prometido entablar la Diputación de León... El señor presidente, el señor Majo, el Partido Popular de León en favor de esta infraestructura ha comenzado ya, o como me temo yo, señor Herrera, ni siquiera le ha mandado una carta reivindicativa. Y ya de por sí también le pido que me diga si ha, si ha recibido esa carta y si en esa carta estaba el, sellos, el sello que hoy tan desafortunadamente han presentado en León. Para un turno de duplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Santos. Usted pide mucho, pero es que no da nada. Yo le advertía al comienzo de mi contestación de que estábamos hablando de una materia muy compleja. Usted me afirmaba, y no es cierto, perdóneme, que su pregunta era muy clara, pero es que usted eh, no se aclara. Usted confunde dos cosas completamente distintas. Mire, señor Santo Reyero, usted debería saber que una cosa es el corredor atlántico, el corredor número 7 de las redes transeuropeas de transporte, y otra cosa distinta es el corredor ferroviario de mercancías atlántico. Creo que lo sabe. Entonces, ¿por qué voluntariamente confunde? Es que, mire, el primero, el corredor atlántico, engloba el transporte intermodal, todas las modalidades de transporte. El, el transporte de mercancías y el de viajeros. Y ya está dibujado. Atraviesa claramente Castilla y León desde Miranda de Ebro hasta Fuentes de Oñoro. Salamanca y León forman parte del mismo. Salamanca desde el inicio, en el propio trazado que diseñó Europa para ese corredor, y León en su ámbito de influencia, la llamada red básica. El segundo, al que yo le hacía referencia, al que usted hacía referencia, con el que ha pretendido, eh, de alguna manera, enmarañar esta pregunta, es únicamente de transporte por ferrocarril solo para el transporte de mercancías y solo tiene por objeto la gestión de las infraestructuras actualmente existentes. Bien iríamos con ese planteamiento. En ese es en el que se han producido esas decisiones que usted, o con las que usted enmaralla el, el conjunto de la cuestión. Pero yo quiero decirle que eso a lo que usted ha hecho referencia para nada afecta a lo que pretendemos aquí desde Castilla y León, de la mano de Galicia y de Asturias, que es el desarrollo del corredor. Atlántico, desde un punto de vista amplio, intermodal, tanto para mercancías como para pasajeros y con nuevas inversiones de futuro en juego. Y mire, en este sentido, ¿qué es lo que venimos defendiendo? Pues venimos defendiendo incorporar a León, a Palencia y a Ponferrada en el propio trazado de ese corredor, que formen parte del corredor, no están en el dibujo inicial, que formen parte del corredor, a través de un ramal que pase por esas tres localidades. un ramal que interesa a Galicia y Asturias, que también están interesadas para que se conecte con sus respectivas comunidades en concreto con Vigo y Coruña en Galicia y con Avilés y Gijón en Asturias. Y también venimos apoyando La culminación de las infraestructuras, autovías, llave, y ahí hay una buena noticia, 254 millones de euros en la provincia de Zamora, que hacen hoy de Zamora un nudo muy bien dotado para el transporte y la logística, tanto en el eje norte-sur, usted lo conoce, la red noroeste de alta velocidad, la conexión ya con Galicia, como en la autovía A66, principalmente desde el desarrollo y la interacción que tiene la comunicación o la conexión ya con Benavente. Y también en el eje este-oeste, autovía del Duero ya desde Valladolid y necesariamente en un próximo futuro desde Zamora a la frontera de Portugal. Todas las infraestructuras se van a proporcionar a Zamora una muy completa conexión con el corredor atlántico, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo económico y logístico. ¿Qué estamos haciendo? En el plano interno, sí, impulsar el proyecto Ocilog. que sabe usted que concretamente en los enclaves de las tres provincias por las que me preguntaba han determinado en los últimos años inversiones superiores a 29 millones de euros. Eso estamos haciendo. Y en el plano de la colaboración con las comunidades autónomas interesadas en que juntos colaboremos para impulsar esto, pues recientemente, y con esto termino, hemos hecho tres cosas. En octubre del año 2017, usted debería conocer que se firmó una declaración de las tres comunidades en Galicia, en Santiago de Compostela, precisamente para lograr eso, la incorporación de Ponferrada, León y Palencia al corredor atlántico. En diciembre del año 2017, ya el Gobierno incorporó. Esa petición a la propuesta que ha elevado a la comisión, y efectivamente, como le dijo el consejero, en junio la comisión tomará su decisión. Y acabamos de conocerlo. En febrero del año 2018 ha habido un dictamen del Comité de las Regiones en el que se solicita mejorar el acceso a la financiación europea para esas infraestructuras. Por cierto, un dictamen defendido por el presidente de la Comunidad Valenciana. Luego estamos trabajando, tenemos las cosas claras y, desde luego, no he tenido que estudiar esto porque es complicado y lamento que a su señoría no. No le haya sabido bien la trampa que me ha atendido. Muchas gracias.